Hola compañeros del cartón, estamos otro día más en la Cars Academy y hoy tenemos una fecha muy especial. Hoy es 1 de julio y hace un año la Cars Academy vio la luz. Cumplimos un añito, chicos. En un añito he movido muchas cosas. Tengo que agradecerle muchas cosas a mucha gente. Para empezar, a todos los que os habéis pasado, aunque sea un segundo, os habéis tomado la molestia de poder visitar los vídeos de la Cars Academy, los directos, habéis apoyado con likes, con comentarios, etcétera. Habéis difundido a colegas vuestros para que también se apunten, lo que sea. Entonces, somos 400, creo 18, más o menos. No sé si a lo mejor alguno más, pero creo que por ahí anda la cifra. Habrá quien diga que es una cifra muy pequeña o que no representa nada, pero para mí representa muchísimo. Sois más de 400 personas que me apoyáis, que os gusta, que como siempre os digo, con que os sirva para que os divirtáis un rato, que aprendáis cosas, jugadas, mazos, simplemente para que desconectéis de vuestra vida. O sea, lo que sea, con eso simplemente a mí ya me sirve. Y cualquier muestra de apoyo me ayuda a seguir con esto y a intentar mejorar, a intentar traeros más cositas, investigar, noticias, etcétera. Todo. Todo porque merece la pena, siempre y cuando pues a vosotros también os merezca la pena. Así que bueno, pues me gustaría empezar dando las gracias, pues sobre todo a las personas que más me han apoyado a seguir con esto adelante, que han sido mi mujer y mis padres. Mis padres y mi mujer están al mismo nivel. A mis grandes amigos, Robert Torras, a ese grupo de Magic, de WhatsApp, ¿no? Que tenemos ahí también con gente ya que también hace muchísimo tiempo. Pues Dani, Carlos, Ger, etcétera, que siempre hemos estado ahí desde el principio y poco a poco pues también hemos ido jugando, y aunque ahora juguemos menos porque tenemos otras cosas que hacer, pues siempre están ahí también dando esa muestra de apoyo. Y bueno, han hecho también posible en muchos momentos que esto pudiera seguir adelante, y me han ayudado, por ejemplo, Robert y Torras a comentar, estuvieron conmigo en el Nacional, han estado también grabando partidas, explicando mazos, etcétera. Son dos personas también muy allegadas a mí, mis mejores amigos, y siempre están ahí también para lo que sea. Entonces, también un agradecimiento muy especial. Y luego, respecto a un tema muy importante que ha podido ser los directos, pues es un agradecimiento muy grande a Tempest Store. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte pues también estoy trabajando allí. Así que si queréis ir a verme, pues allí me encontraréis. Os puedo echar una manita a lo que necesitéis. Que ya alguno que otro me ha descubierto por allí y me ha reconocido. Y la verdad que también he de agradecer pues ese apoyo que dais y que os guste, ¿no? A mí, es que lo vuelvo a decir, con eso es suficiente. Entonces, bueno, pues Tempest Store nos ayudó también muchísimo al canal, dándonos la oportunidad de poder retransmitir el Nacional de Premoder del año pasado, y luego ya pues en ponernos en contacto con las diversas ligas y poder grabar la Liga Madrileña de Premoder, la Liga Madrileña de la School de 7 puntos, poder grabar esos unboxing de Secret Lair que son canela fina, y bueno, pues está muy bien. Y luego también, por otra parte, de agradecer a la tienda Titan Games, que es uno de mis máximos proveedores, que también me deja abrir material para la tienda y poderlo enseñar a vosotros, y es una auténtica gozada. Por ejemplo, sin ir más lejos, en estos últimos vídeos pues del Señor de los Anillos, gracias a él os he podido mostrar todo lo que os he mostrado, si no, no hubiese sido posible, es que es así. Entonces pues también he de agradecer que haya gente que te ayude a poder también haceros llegar en la apertura de materiales que están bien, ¿no? Para verlo. A mí por lo menos me gusta, ya no solamente las partidas, sino también ver esas aperturas, ¿no? Pasarlo bien, ver que te sale un sobre con una carta que la podrías tirar a la basura porque no sirve ni para nada,
O pues ver un pedazo de sobre que ya no porque la carta valga, sino porque la carta te gusta. Por ejemplo, cuando me abría el car, ¿no? El caminante, me pareció increíble. Y bueno, pues algunos momentos también cuando nos abrimos el anillo, etcétera. Hay momentos pues que te dan esa subida, ¿no? Como de energía. Así que muchas gracias a todos. También pues agradecer pues a toda la gente que también está confiando en mí pues para diversos proyectos. Vamos a retransmitir el día 8 de julio un torneo que va a ser benéfico en Medina del Campo, Valladolid, y es en beneficio pues, de una persona que tiene una enfermedad, y bueno, pues vamos a intentar reunir dinero a través del torneo de premoder, de rifas que serán allí, etcétera. Lo vamos a retransmitir en directo, así que lo vais a ver, como os comento, el 8 de julio. Y luego también el fin de semana siguiente, el del 15-16, pues también vamos a tener la oportunidad de poder retransmitiros el tercer mundial de All School de 7 puntos, que es una pasada poder retransmitirlo, es un honor que nos han dado y la verdad que espero que os guste, que lo paséis bien. En principio vamos a retransmitir el sábado, que es el evento gordo. Recordad que es Improsis, así que todas las cartas que veáis van a ser de verdad de Beta, de Alpha, de Unlimited o de Arabian, etcétera. Y va a ser una auténtica pasada. Además va a venir gente de fuera de Europa, gente conocida, gente importante. Entonces va a ser una auténtica pasada. Es así. Y luego pues ya veremos también si a lo mejor retransmitimos algún torneo más de los que se hacen durante el fin de semana. Y bueno, chicos, luego ya vendrá el verano a partir de finales de julio y bueno, podremos descansar un poquito, pero no obstante, siempre os quiero cuidar y os intentaré traer cositas. Y ya sabéis también que cuando me vaya de vacaciones y visite alguna tienda, pues grabaré para que conozcáis más tiendas que están repartidas por toda la geografía española, portuguesa o si voy a cualquier otro sitio. Así que chicos, espero que no se me haya pasado nadie. Si se me ha olvidado alguien, de verdad, para mí es un placer todos los que estáis en la Casa Academy suscritos, que veis los vídeos aunque no os suscribáis, aunque me haría mucha ilusión que os suscribieseis, y además estaría muy bien pues para poder intentar traeros incluso más cosas. Ese es el objetivo, siempre intentar traeros más cosas, siempre que sea de calidad. Y siempre que a vosotros os pueda llamar la atención. ¿Cuál es mi manera de agradeceroslo? Aparte de todos los días daros las gracias y que seáis los mejores, de verdad. Pues vamos a hacer otro sorteito para cumplir el año. El modo de sorteo va a ser como el sorteo que hicimos en Navidades. Solamente los que estéis suscritos podéis optar a los premios. Se hará el sorteo en directo el fin de semana que viene en el torneo de Medina del Campo. Sacaré la lista de la gente que os hayáis apuntado y pues tirando dado o lo que sea, pues se hará en directo y a cada uno pues irá sorteando los diversos packs que va a haber, ¿vale? Como siempre, pues dejar en la caja de comentarios. Quiero eso de Stone Rain. Quiero ese no sé qué. Quiero esa flipada. Lo que sea. Cualquier comentario. Quiero. Además, me mola que innovéis y dejéis comentarios ahí bastante más guapos. Como la otra vez también pasó. Y la verdad que me gustó. Entonces podéis innovar siempre que sea. Quiero. Quiero una novia. Quiero un novio. Quiero... que el anillo me hubiera salido a mí. Pues eso, con eso me vale, ¿vale? Ya empezaréis a optar y luego pues los afortunados pues se llevarán lo que les toque, ¿vale? Así que chicos, vamos a empezar con los sorteos. Bueno, pues como está, habéis visto un poco, pues el primer pack que vamos a sortear van a ser 4 Stone Rain de Era Glacial en inglés. Están, no están Nearmine, pero vamos a decir que están Excellent porque tampoco están muy, muy tocaditos. Y bueno, optáis desde todas las partes del mundo, todas las geografías. Lo voy a enviar donde sea, ¿vale? No os penséis que porque... Que muchas gracias a toda la gente que nos ve, pues eso, desde Portugal, Italia, Estados Unidos, Canadá, todo Centroamérica y Latinoamérica, todo...
O sea, es increíble, parte también de Europa del Este, es increíble hasta los países que estamos llegando. Entonces, cualquier persona que escriba quiero, aunque sea en inglés, pues también optará a este sorteo, ¿vale? Pues el primero son estos cuatro Stone Rain de Era Glacial, como estamos comentando, pues para poderlos jugar en vuestros mazos. Pues, ahora mismo lo que se me viene a vos de pronto pues sería en la Petatierras, roja o roja-verde que hay en Premodern. Pero lo podéis usar también pues individualmente para Commander, para mazos vosotros frikis que jugáis con vuestros colegas y no tengan por qué ser de un tipo en concreto, de formato, para lo que sea. Pues bueno, pues aquí tenéis estas cuatro preciosidades que están muy muy chulas. Y bueno, ya veremos a ver quién se las lleva. Este sería el primer sorteo. Como segundo sorteo, pues vamos a tener cuatro Will Growth, que también pues para esos mazos de rampeo, o también esa monogreen ponza que hay, de nuestro colega Dani, que ha hecho dos veces top 8 en la liga madrileña con ese mazo. Increíble, muy bueno, yo también lo estoy probando y me encanta jugarlo. Así que bueno, pues tenéis también aquí estos cuatro Will Growth de Era Glacial, también muy chulos, en estado también excelente, más o menos. Y bueno, pues en inglés y también, pues los que optéis, pues también optáis a que os los podáis llevar. Os puede servir para mazos de rampeo, para mazos tipo ponza, para mazos rojo-verdes, etcétera. Es una carta muy versátil y la verdad que es buena, sobre todo eso para acelerarte de mana. Que lo queréis meter en vuestro mazo de Commander, en vuestro mazo frikis, lo que queráis. Pues esta es la segunda opción de sorteo que vamos a tener. Continuamos, ya vamos subiendo de nivel. Atentos a este está muy chulo. Son un pack de 5 llanuras de cuarta bordenero en español y una, esta de aquí, en chino. Muy, muy, muy bonitas. Además, con dos artes diferentes, estas dos y estas. Están muy, muy chulas. Y bueno, pues ya sí que es verdad que estas también tienen un valor más alto, pero bueno, lo importante es que son borde negro de cuarta. Están muy bonitas y para pimpear esos mazos que queráis jugar, ya sea Commander, Premodern, Legacy, Modern, lo que sea, estas tierras siempre están muy muy chulas, con el dibujo original de las llanuras, de Beta, Alpha y demás. Y entonces pues también las podéis disfrutar en vuestros mazos. Este va a ser el tercer sorteo, que está muy muy bien, ya hemos subido bastante de categoría, como se suele decir. Vamos a ir con el siguiente, que el siguiente va a ser una caja para guardar el mazo, de estos que podéis guardar más de 100, así que podéis guardar los mazos de Commander con doble funda, que os mola conservar bien las cartas, que siempre digo, hay que conservar bien las cartas para que se mantengan bien, en las mejores condiciones. Pues esta cajita os ayuda a ello, son de estas que se abren por aquí. Las podéis poner así para tener a un lado y a otro el mazo. Y luego también otra cosa que está muy muy chula es que viene con compartimento para dados. Entonces podéis meter también abajo vuestros dados y encima el deck. ¿Que también queréis meter un deck de 75 cartas? Pues también lo podéis meter, queda un poco más holgado. Pero bueno, si son de estos mazos que llevan fichas y llevan contadores y etcétera, pues os viene también bastante bien que sea un poquito más ancho de lo normal, ¿vale? Así que esta sería la cuarta opción, más indicada a lo mejor para mazos de Commander, pero cualquier mazo puede entrar aquí o cualquier cosa que queráis guardar. Eso es. Y por último, y yo diría que a lo mejor quizás es el mejor sorteo, aunque bueno, cualquiera de estas opciones o cualquiera le pueden parecer mejor que esta, el último sería esta montaña de España, los Pirineos, de las de Europa, de estas versiones especiales que sacaron, que hay de todos los países. Pues la versión que le tocó a España pues fue esta tierra, una montaña. Está muy 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 bien de estado, chicos, lo podéis ver, no tiene su face, está bastante bastante bien, muy bonita, tiene bastantes años y su valor pues bueno, no sé ahora mismo cuál será, pero 12-14 euros, ponle, más o menos.
Así que está muy, muy, muy bien, muy bonita. Y bueno, pues siempre para esos mazos que necesitéis una montañita o varias, pues es una inclusión muy, muy buena. Muy buena y una chulada. Son de estas montañas que ya cada vez se ven menos porque tienen ya muchísimos años. Fijaos que es del año 99, tiene ya 24 años esta montaña. Y pues al final escasean o están en muy mal estado, etcétera. Entonces, tenerla ya para empezar y luego tenerla en buen estado es doble premio, vamos a decirlo así. Pues este va a ser el premio, vamos a decir, gordo, el que será el último. Y bueno, pues ya veremos quién se lo lleva de todos los que participéis en el sorteo. Y pues que lo disfrutéis. Así que, como os he comentado, dejar en la caja de comentarios, quiero innovar, lo que sea, pero quiero eso, o quiero estar al sorteo, etcétera, durante toda esta semana, por orden que vayáis publicándolo, se irá poniendo, porque se puede ordenar por orden de publicación. Entonces pues ahí os adjudicará número 1, 2, 3, 4, así, hasta que los conjuntéis. Y luego pues se sorteará, ¿vale? En directo siempre, para que veáis que todo está siempre óptimo. Y luego pues ya me pondré en contacto con vosotros a través de la publicación, os enviaré el mail para que me respondáis, me enviéis vuestra dirección y yo lo envío a vosotros para que os llegue, ¿vale? Solo para suscriptores, ¿eh? No queráis liármela, que sabéis que tengo la herramienta y tiro de los suscriptores. Y nada, pues el día 8 nos vemos, allí estaremos en Medina para retransmitir ese evento solidario y aparte sortearemos estos packs en directo. Así que chicos, muchas gracias por este año. No obstante, hoy, esta noche, vamos a hacer una aperturita en directo, que va a ser la última caja de Collector Booster del Señor de los Anillos. Un booster para gobernaros a todos. Ya ha salido el anillo único y bueno, ayer tenía un punto de vista, hoy ya se han calmado un poco las aguas y bueno, si es verdad que le ha salido, si es verdad que le ha salido a un niño de Canadá, en Ontario, y oye, pues mira, perfecto, ¿vale? Me alegro enorme, ¿sabes? Así que chicos, muchas gracias de corazón, dejar un fuerte like a aquellos que os guste, dejar un comentario, ya sabéis, aquellos que queréis optar a estos packs de sorteo. Inscribíos, suscribíos al canal, aquellos que no estéis suscritos, que todavía hay muchísima gente que ve el canal y no se suscribe, así que os animo, chicos, de verdad, que es un gran apoyo. Y recordad que nos vemos en las mesas. Chao, chao.